seguimos acompañándote en esta tarde. Y bueno, teníamos un tema planteado para hoy. Nos fallaron los Stones. Ellos le ponen muchas chispas, ¿eh? Tal cual. Porque ellos mismos no sabían, pero ¿por qué será? Mirá, fue propuesta de ellos. Parece que hay algunos problemitas ahí, ¿eh? Yo te tiro el tema. Ahí está, mira, en pantalla. ¿Tenés permitidos en tu pareja? Chan, ¿qué significará tener permitidos en la pareja, no? Y vos fíjate, dice... Uy, acá, ¿arde Troya o no? Arde Troya, no son swingers. No son swingers. Ni practican eso ya para mí está viejo. Ni practican el poliamor. Ajá, poliamor, bueno. ¿Cómo funcionan las parejas en donde los permitidos, entre comillas, están a la orden del día, ¿no? A ver, ¿cómo funcionan? Contame. Bueno, mirá, ¿qué sería un permitido? Porque para mí un permitido es comerme un alfajor... Dos o tres. Acá como sé que hay un artículo muy interesante con este título, sí, en Infobae, y que dice que hoy en día, ajá, mirá, es frecuente entre, sí, las parejas armar una lista con personajes famosos con los que estarían autorizadas a tener relaciones sin que eso implique un engaño. ¿Se eligen celebridades porque son casi imposibles? ¿Es el fin de la monogamia? Opinan psicólogos y expertos en sexualidad. Sí. Que cada uno tenga su permitido, su, uh-huh, oportunidad de entablar una relación con un famoso con el consentimiento de su pareja. Pero cuando Mateo, digamos, parece que estaba hablado, Mateo tiene, realmente conoce a su permitida y, sí, se desató el conflicto en la pareja. Ajá. Cuando Camila, la pareja De Mateo, conoce quién era el permitido de Mateo. Por ejemplo, ¿a vos te gusta alguna actriz así? ¿Has fantaseado con alguna actriz que se te venga a la cabeza? Mira, la verdad es que no. Pero tírate un nombre, porque son... No, nunca. Ni argentina, ni estadounidense. Julia Roberts, no sé. Bueno, sí, Julia Roberts. Argentina puede ser a Pampita. Ah, pero ella no es actriz. Te estaba diciendo actriz. No, pero viste, Es famosa. Entraría. Mirá, Pampita. Pero es flaquita, Pampita, ¿no? ¿Te gustan las flaquitas? Interesada, sí, me encantan las flaquitas. Mirá vos, vamos conociendo más acerca de tu personalidad. ¿Y vos, Madrita? ¿Cuál sería tu...? No, yo no sé, que no tengo... ¡Ah, no me copié! No, en realidad, yo soy muy a tierra, yo no me... Pero, no ¿con me, quién, no me pongo ¿con a quién te darías en... un permitido? Decime. Pensalo ahora, decirlo es ahora. Es que no lo puedo decir porque es políticamente incorrecto. No, no te digo alguien de la alguien política. Famoso. No, pero digo, no es salteño, ¿no? Famoso. No es salteño. Igual ya ahora tiene un cargo secundario. Te digo, alguien famoso. Alguien que fue, que estuvo en el... Pasa que de una familia muy tradicional, argentina, ¿no? Y que ha tenido en su momento un cargo sumamente importante a nivel país. Decir, jugate. Bueno, hace tiempo atrás, tipo 3 años, Santi Cafiero. Bueno, pero es un hombre de la política. Por eso, un hombre de la política, claro. Te digo. Dije, un hombre de la política. Mirá, yo te decía, alguien que no sé. Pero famoso. Bueno, pero Santi Cafiero me queda re lejos, escúchame, no lo conozco. A propósito, ¿lo entrevistaste alguna vez? No, pero él me hizo llamar. ¡Epa! ¡Epa! Pero era por otra circunstancia, no era por... No era por una entrevista. No era por una entrevista, ni por ninguna fantasía tampoco. ¿Qué tal, Maverita? Así que, sí. Y como no atendía, me terminaron mandando un correo. Atendé, chiquita, atendé. ¿Qué pasa que no atendé? Sí. Dice, es que no atiendo números desconocidos yo, entonces, bueno, ahora si ya me salía... ¿Te gustan los barbados, los hombres barbados? En realidad en ese momento, ahora la verdad que no lo tengo muy muy visto. Es que en un momento tuvo mucho protagonismo y bueno, estaba ahí como que todo el mundo lo miraba, era el cari lindo de la... Ahora te gustan los más prolijitos, bien afeitados. No, él particularmente era un hombre que me resultaba atractivo, ¿no? Y sí, que, sí. Pero estaba súper casado. Es una fantasía, no estamos hablando de eso. Decía, un permitido. Decía, qué raro, un tipo tan pintudo y peronista. ¿Sí? ¿Por qué, no? ¿Quién ha dicho que los peronistas son feos? No, pues viste que hay un meme que dice,
Tener la boca así ancha, tener los ojos así saltones, no, son morochos. No, no, no seas malo, no seas malo. Bueno, pero tiene sus lindos rasgos, Santi Cafiero. Así que ese. Después de actor no me acuerdo. No me Bueno, acuerdo, la mirá, verdad. las parejas deciden, de mutuo acuerdo, Sí. armar Ahora, ¿qué una pasa? lista ¿Qué de pasa si se uno, te dos da o ese tres permitido? permitidos, Sí. con lo cual podrían tener. Vos decís Pampita, decime otra, Nicole Newman. Noche. Bueno, pero si se te da la oportunidad, tampoco creo que te pongas tan No, exquisito. no, por supuesto, no, no, bueno, qué sé yo, ¿viste? Ya que está. Ya que está. La anoto en la lista. Después veremos. ¿Ah? Y así, alguien así internacional. Bueno, ya lo dije. Julia. Julia. Ah. Sí, sí, Bueno, sí. y qué sé yo, Dua Lipa, cantante. También. También, si sigo nombrando, van a entrar La 260.000. voy incorporando. Vos tirame nomás, Porque ella tiene dirá. más estilo. No, 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 sí, por supuesto. Dice, a ver, bueno, mirá, me Ahora. preguntan si no fantaseaste alguna vez con Lía Cruzet, vos sos noventoso, vos te estabas en la No. mejor parte de tu vida, me imagino, en el Paso. 1-1. Dice, Paso. bueno, y me dicen, y me tiran acá a alguien que ya, que no sé qué será de su vida, la Ahora chicholina, dicen, dice, en la ¿corresponde internacional, tratarlo como sí. infidelidad Ajá, ¿corresponde o no cuando uno tiene corresponde? relaciones por fuera de la pareja? Sí. ¿Qué pasa? Dice, muchos dicen, si está hablado, Mirá, ahí está. si está acordado en la Ahí está pareja. Lía Cruzet. Pero sí ha sido fantasía de miles de hombres. Además, viste que ha vuelto el menemismo un poco a instalarse. Yo te El respondería que hay para farandulerismo. todos los gustos. Me parecía muy sensual Lía Cruzet. Bueno, por esto estoy No, diciendo. no para mí, No es obviamente, para. pero. Claro, es para todos los gustos. Pero digo, la Coca Sarli. La Coca Sarli me Bueno, soplan. ya nos fuimos muy Pero lejos. bueno, pero digo, la fantasía puede ser Tendría que preguntarle a mi intergeneracional. viejo. Pero hay muchos chicos que han soñado con la Coca Sarli, Claro, ¿cómo que no? Che, pueden ser un poquito más actuales, ¿no? Sí. Bueno, pero hay para todos los gustos. A ver, ¿qué pasa? A ver, acá me dicen, uno de los ratones de Fer era Tita Merelo. Puede ser, puede ser. ¿Quién te dice? ¿Cómo Uno dice? nunca ¿Cómo sabe. decía la En la tita? mente. ¿Cómo decía la tita María? Y bueno, había que hacerse del Papa Nicolau. Dicen de Claro, se mí. dicen que. Sí, claro. La que Escucha. dice, el que dice que soy chueca no me ha visto en camisón, ¿o no? Dice Es. eso, Tita Merelo. Dice, cada una de las partes puede tener encuentros sexuales con un tercero, Ajá. siempre y cuando no se Ahí está, mira, enamore y Tita. no falte el acuerdo. ¿Viste cuáles son las condiciones? Sí, Que puede no se tener. enamore y que sea solamente ese encuentro. O sea, un único encuentro. Claro, si te empieza a gustar, ya qué pasa, hay conflicto en la pareja. Porque Que dice, nunca el va a acuerdo. ser un único Ahora, encuentro. ahora. Dicen que es el popular toca y pica. Los chicos están prendidos fuego, te digo, con No, este tema, ¿no? están a full. ¿Alguien ha pedido un acuerdo así en el Que matrimonio? Porque. cuenten, que alguien nos cuente si Sí. alguien con su pareja ha tenido este tipo de acuerdos. Ahí está, Ah, Tita Fer. que te escriban, Escúchame, que que te me escriban escriban. al 387-409-6533. ¿Qué pasa? Que la relación también se va reconfigurando, porque uno llega en un momento. ¿Qué pacta uno generalmente cuando se enamora? Por eso, pero ¿Implícita digo. o explícitamente uno dice, bueno, No, 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 somos una dice que el pareja? acuerdo y las condiciones que ninguno se enamore del Pero permitido. Por eso, eso uno digamos, eso nunca es un sabe. acuerdo. Ahora, ¿estamos en condiciones de cumplirlo? Les pregunto también, Sí. porque viste, somos todos campeones mundiales No, yo soy una inexperta, así que yo para no puedo hablar plantearlo de. y después, cuando llega la hora, dice, no, 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 mejor no. Porque digo, yo por ejemplo. Nunca se me pasó por la cabeza Sí. hacer ese tipo de acuerdo ¿No? porque. No, no, pero no, no porque no Mira, tengo una escucha. mente abierta, como dice el Open Mind, digamos, sino porque yo creo que no me bancaría una situación de esa, vivir una situación de esa naturaleza, No te ¿entendés? bancarías estar todos los días pensando, che, y si esta está teniendo su permitido, esta mujer está teniendo No, su pero no, permitido. estoy convencido que no contribuye Pero a. hay que contarlo, o sea, a ver,
No, no, bueno, si hay un acuerdo tenés que contarlo, digamos. ¿De qué llegaría la chica y te diría, hola Fer, hoy tuve mi permitido? Pero por eso, pero está hablado. Ahora, yo por eso te digo, si vos me decís, vos firmarías un acuerdo de esta naturaleza, yo digo que no, porque yo creo que contribuye a la ruptura, inevitablemente, porque... Inexorable. Sí, porque, viste, es como que una relación se construye a partir de algo muy importante. De la lealtad. De la confianza, del uno hacia el otro. Sí. Entonces... Es muy difícil después, digamos, más allá de estos acuerdos, entre comillas, que uno puede suscribir con el otro. Uh-huh. Y bueno, es medio complicado. Es decir, aparte de decir, bueno, como que se rompe esa confianza y decir, che, ¿será esta sola vez o cuántas veces más? ¿Cuánto permitido más se habrá dado? ¿Qué es válido y qué no es válido en ese acuerdo? Porque yo puedo... Y también depende qué tan larga sea tu lista, porque... Uh-huh. ¿Corresponde tratarlo como una infidelidad? Para mí, yo acuerdo que no sería una infidelidad. No te pongas nerviosa, Maverita, te están poniendo muy nerviosa. Está acordado. No te acordes de cosas del pasado. Las líneas, yo no tengo pasado. Acá mi vida empieza en este momento y termina a las... No te pongas 15. Nerviosa, Maverita. Empieza a las 14 cuando salgo al aire y termina a las 15. Bueno, La infidelidad sería no cumplir con un acuerdo explícito o implícito que hay en las parejas. Digamos, si esto es lo que nos dice, que si hay un acuerdo donde hay permitidos, sí, no sería la figura de la infidelidad. Por supuesto, ya. Claro. Y ahora, en realidad estaría dada hasta la lealtad ahí, porque si vos no cumplís lo acordado, sí sería infidelidad. Claro, encontrarte más de una vez, enamorarte. Claro. Lo que pasa es que en esto de decir enamorarse, ¿quién maneja cómo? Hace cómo... Por eso, ¿cómo hace para que tu corazón no sienta? Bueno, no repetir el encuentro. No repetir el encuentro. Yo creo que nadie se va a enamorar estando una única vez con una persona. Ay, me está gustando la Mabelita, se está abriendo hacia todo. Pienso, no lo sé. Pienso, dije. Vos dijiste como sosteniendo. No, dije, yo pienso. Para todo mucho ojo, dice, cuando en una pareja uno de los dos ve a otro, hay alguien que está viendo a tu pareja. Ah, claro, sí, seguro. O sea... Ahora te pregunto. ¿Por qué viene tu pareja y te plantea un acuerdo, sí, de esa naturaleza? ¿Vos te bancás, sí, también que sea recíproco? Y es que si tiene que ser recíproco. Ah, bueno. Porque ¿cómo va a ser un contrato que va a ser desigual? Puede ser que yo escuché a veces plantear esas cosas, ¿no? ¿Sí? Sí, decir, podríamos tener unos permitidos, pero yo nomás. Vos no. Qué tirano, che. Parecen esos contratos leoninos. O tiranas. Bueno, dicen que los sándwiches milanesas son los únicos permitidos que tienen. Y sí, yo por eso decía un alfajor. ¿Cuáles son mis permitidos? No sé, un champancito, en el mejor de los casos, no sé. Bueno, hay que tener presente esto, ¿no? A ver, ¿qué pensás vos del otro lado? 387-4096-533 para que nos mandes tu mensajito, para que nos cuentes si es que en algún momento has hablado de estos temas, porque estos temas se van metiendo en la pareja, porque resulta que te enteraste que fulanito, que es tu amigo íntimo, capaz que ha planteado, o sea, quizás se divorció. Entonces se entra en una relación con una persona o más joven o por ahí ya también cansada de la rutina, porque también es rutinario estar en una pareja durante muchos años. Dejemos abierta la puerta. ¡Oh, no! ¿Qué opinan los chicos? ¿Sí? Es medio... La Mabelita siempre deja una puertita. No, bien. Yo digo, cuando se pone... Hay que recrearla a la pareja, ¿o no? Hay que hacer muchas cosas para que una pareja funcione. Y otra cosa, yo pienso acá, ¿no? ¿Qué grado de hipocresía hay, o no? Porque vos no planteás el acuerdo y después vos sos la fiel o el fiel y por el otro lado te están clavando el puñal. Cuando no hay acuerdo, decís vos. Claro, no hay acuerdo. No, o sea, hay un acuerdo implícito y explícito, no explícito, de que somos monógamos. Claro. Y en un momento dado, o durante toda la relación, porque hay gente que es astuta. Hay un paralelismo. Claro. Y hace coexistir. Hace coexistir esas relaciones. Claro. Que son muy vivos. Llámalo como quieras. Eso. Tuve caso de gente que viste, vos decís que bien, este tipo, 25 años casado. 25.
25 años casado. Okay. Y tenía como 15 mujeres. Vos lo veías siempre arreglando el jardín, cuidando, llevando a los chicos al colegio. Sí. Y tenía construido una vida paralela con otra familia. Sí, 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 sí. Y después de muchos años, bueno, saltó a la luz. Ah, no me digas. Pues te digo, después de 25 años. Pero tenía otra pareja. Otra familia. Otra familia. Otra familia, otra mujer. Bueno, pasa mucho también con determinadas profesiones y o labores, ¿no? Porque hay también cosas que te dejan más expuesto. Claro, claro que sí. No voy a tirar datos porque para que nadie se sienta ofendido, porque debe haber mucha gente que hace la misma tarea y no tiene esas costumbres. Dice, hola, buena tarde, dentro de una unión de pareja no está el permitido porque va en contra del pacto de convivencia establecido. Ahora, si es una pareja más liberal, creo que ellos sí permiten ese tipo de encuentros, ¿no? Bueno, Marcia, ¿el primer caso cuál sería? ¿Qué dijo? Que no está permitido, claro, que no. Claro. Y me pone el permitido así con mayúscula, no está el permitido. No tiene que estar. A ver, ¿qué más? Esto habla de acuerdos, ¿no? Esto habla de, claro, que hay acuerdo, no son, ¿verdad? No son infidelidades en realidad porque no hay una traición. Está acordado. Pactaron esto, ¿no? Como, claro, si fuera un contrato que te hace... Hay que ver si después se lo banca. Hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo, claro, dice. Bueno, ¿qué más? Hay muchas cositas acá que me están llegando. Dice, ahora, siempre tiene consecuencias eso, ¿no? Una vez, digamos, positiva. Pero, o negativa, sí, ¿no? A ver, positiva, o negativa. Pensé que nos querías meter miedo. No, digo, cuando vos ya consumás el hecho, digamos, de cumplir ese... ya estamos todos... Lo llevas al acto, sí, en sí. Sí. Estás consumando el acuerdo, digamos. Sí. Siempre tiene consecuencias. Ajá. O negativa, digamos, porque se rompe, alguno o dos, digamos, rompe la confianza, o se enoja. O bien positiva, porque hay muchos casos de pareja, inclusive esto lo dice un psicólogo, sí, de pareja que estaban viviendo en conflicto y que después de tener este tipo de acuerdo de permitido lograron salvar su relación de pareja. Digamos. Y vos sabés que yo pienso que el amante un poco, epa, rescata a la pareja, ¿no? Que va como a sostener ese vínculo tremendo, terrible que están... quizás que no lo pueden manejar de otra manera, entonces ahí hay un soporte. ¿Y quién termina sufriendo? Me parece que termina sufriendo más el externo que los que quedan adentro de la pareja. Me gusta porque yo tiro un disparador y vos empezás a contar tu historia. No, yo te estoy contando simplemente... Es para que te rías, no porque te pongas serio. Yo te estoy contando qué es lo que me parece que, claro, puede llegar a ocurrir en una relación. No, por eso es lo que plantea. Lo que está planteando el psicólogo claramente es eso. Como a veces un tercero, ajeno a la relación, digamos. Un tercero, un cuarto, un quinto. Un permitido. Los que estén. O los permitidos que se den, que logran salvar esa pareja. Aunque parece loco, pero bueno, sucede en la realidad, ¿no? ¿Vos querés contar algo? ¿Querés? No, lo dice el psicólogo. Sí. Claramente. Lo dice el psicólogo. Que, digamos, mientras haya un acuerdo en ese sentido. Sí. Porque son parejas que buscan salir de la monotonía, uh-huh, y recuperar el erotismo. Y se lo da a otro. No, claro, lo encuentran a través de esos encuentros, digamos, de los permitidos, digamos, para luego volver con más. Bueno, no sé. Esto de los permitidos es como un concepto más nuevo, porque no llega a ser poliamor, o sea, no está planteada la posibilidad de tener una relación estable con un otro. Y tampoco está planteada la posibilidad de, bueno, de una infidelidad o de un intercambio de parejas que vendrían a ser los swingers, no, que ya no, están no. como... Es otro tema. Que siguen vigentes, pero están como más caídos en desuso. De hecho, dicen que hay un montón de, no sé si llamarlo comunidades grupos, swingers. Grupo, comunidades, swingers, sí, acá sí, en, sí, tal en cual. Salta, ¿no? Sí. Así que bueno, tengo más mensajitos. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Me parece que está muy bien lo de los permitidos, sobre todo para realzar una pareja que se está desmoronando, ¿no? Esto suele ocurrir con los años, así que bueno, a tenerlo presente, a hablar mucho, porque el diálogo en la pareja es vital para poder sobrellevarla, especialmente cuando vienen los hijos y cuando ya te vas poniendo añoso. Bueno, ahí está, una reflexión. No me Bueno, puede llegar a pasar, qué sé yo, no sé. Habría que... Los chicos dicen que acá lo único permitido que tienen es un sándwich de milanesa el sábado.
Sí, porque si llegan a masa con este tipo de acuerdo, creo que tienen la valija armada ahí en la vereda, ¿no? Dice, hola, Se hacen quisiera los saber. campeones mundiales. Dice, quisiera saber quién se atreve a decirle esto a su pareja saliendo ileso, especialmente cuando te cuesta por lo menos, dice, ir a jugar al fútbol, para todo tenés un drama nuevo, así que me gustaría que cuenten alguna experiencia que haya salido bien y que efectivamente se haya podido llevar adelante. Bueno, no sabemos. En realidad solamente lo estamos planteando como tema, lo estamos Por tirando y eso digo ustedes. que cuenten cuál es la experiencia que han tenido, porque no sabemos si. Hasta acá nadie ha dicho que ha tenido, nadie ha sostenido que ha Claro, tenido un hasta permitido. ahora nadie tiene permitido, ¿eh? Y salvo una persona que dijo que esto que yo te decía, que decía el psicólogo, de que está bien los permitidos cuando hay relaciones muy largas, muchos años, y que por ahí un permitido contribuye a recuperar ese erotismo perdido en la relación, ¿no? Superar la monotonía de la relación. Superar la monotonía, tal cual. Bueno, ahí está entonces los mensajitos que van ingresando. Acá nos mandan más mensajes. A ver, tengo acá mensajitos que nos van llegando. También nos van llegando mensajitos políticos, porque imagínate que estamos en un pleno contexto electoral, así que nos están mandando también mensajes que tienen que ver con el tema político fundamentalmente, ¿no? Dice, hola chicos, los estoy mirando. Me gusta el tema, pero no creo que nadie se anime, por lo menos hablarlo de frente. Me parece muy extraño que una pareja lo pueda plantear, sobre todo una pareja que tiene muchos años conviviendo o en una relación estable. Sin embargo, creo que para fortalecer a la pareja uno debe tratar de cultivarla y de darle cosas distintas y emociones nuevas siempre, ¿no? Bueno, un poco lo que hablábamos, yo Sí, creo tal que cual. ahí lo que se termina arruinando es el tema de la monotonía y por eso creo que hay mucha gente que busca todo el tiempo por fuera y también hay gente que es muy deshonesta, porque si vos no estás bien con tu pareja y por ahí ya estás cansado, no podés vivir siendo infiel, me da la sensación de que cambia de pareja o no sé, o decidí no Sí, estar yo en creo que pareja y lo tener importante siempre actuar muchas con la cosas verdad, digamos, habladas, ¿sí? claro. ¿Y qué pasa? ¿Y si se dejó de querer? Bueno, ¿qué va a hacer? Digamos, es triste, pero bueno, hay que lo peor es ocultarlo, digamos, lo mejor es hablarlo de frente, decir, bueno, me pasa tal cosa, hasta acá llegué. Es mucho más sano que vivir una historia paralela, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ahí está entonces el temita que nos dejaron los Stone, después se borraron, se ve que no querían hablar de esto, capaz que se generó algún conflicto. Arrugaron. Terminaron arrugando. Ellos querían este tema Escaparon, y después huyeron, 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 porque le muy generó mucho cobardes. conflicto. No sé. No sé por qué no Venía quisieron con una hablar. li con un listado grande de permitido y bueno, se asustaron, digamos. Claro, y a ver, acá me preguntan, ¿no? Dice. Si no tenés Fer, algún permitido con las cantantes más jóvenes, tipo Lali Sí. Está, incluyo. Espósito. Menos mal que no tenía nadie en la lista. No, yo no tengo a priori a nadie, pero me van tirando algunos nombres. Pero si se da, si se puede, se No, puede. claro, O sí, sea que por vos ahí. sí harías una lista de No, no, permitidos. yo lo primero que dije que no haría. No. No, porque no. Creo que no. Me parece que. Ni siquiera con esta gente que uno delira, porque vos decís, qué sé No, no yo, sé yo. Julia Mirá. Robert, para que la No, pero mirá, conozca, la va a verdad es que pasar. cuando uno está bien con tu pareja, la verdad es que se te pasa por la cabeza tener historias con alguien más, digamos. Porque estoy convencido de que no contribuye al fortalecimiento de esa relación de pareja, ¿eh? Es como que por todo lo contrario, digamos, se rompe un principio fundamental en toda relación de pareja que uno quiere sostener y que quiere que crezca, que es la confianza mutua, ¿no? Bueno, ahí está la conclusión de Fernando Echazú. Nosotros nos tenemos que ir, te agradecemos que hayas estado del otro lado. Ya sabes que nos puedes mandar tus mensajitos al 387-4096-533. Hay mucha gente que nos ha escrito y que nos ha dejado mensajes también pidiendo colaboración por distintas cosas, sobre todo cuando tienen algún problema con algún servicio público. Y bueno, hemos tratado de evacuar y de canalizar también esas dudas y sobre todo de hacer llegar esos mensajes a la gente que tiene responsabilidad en el caso, ¿no? A mí me Sí, puedes sí. seguir
como Mabel Corrales OK. Vas a encontrar todo este material después subido a nuestras redes. Lo vas a buscar en YouTube como Mabel Corrales. Y a vos, Fer. Como Fernando Ichazú. Buenísimo, nos vamos. Te agradecemos que hayas estado al otro lado. Que tengas un hermoso fin de semana. Feliz día chau. Todas las madres, que la pasen sumamente bien este domingo. A feliz mi día madre, de la madre, a todas las el mamás. El mejor de los días a todas las mamás. Y a mi mamita que está en el cielo. El canal, también les mandamos un beso a mis tías, también un beso enorme, así que bueno, pásenla lindo. Chau.